Las 9 y 4 minutos de la mañana, ante última entrevista electoral aquí en Radio Euskadi, antes de las elecciones del domingo. Hoy nos acompaña Juan Carlos Izaguirre, candidato a la alcaldía de Euskal Herria Bildu al Ayuntamiento de Donostia. Señor Izaguirre, egunon ongi etorri. Egunon, eskerrik asko. ¿Cómo lleva la campaña? Pues bien, yo creo que muy bien, todavía con mucha fuerza y solo queda un día, pero dos con el de hoy, pero llegamos bien a la champa final. Hay que ir a por los últimos indecisos, sobre todo. ¿Cómo convencería a un indeciso en Donostia de que debe votar a EH Bildu? Pues yo creo que en Donostia lo que ha sucedido los últimos años es que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que esta ciudad poco a poco pues ha tomado una deriva que le desconecta a la ciudadanía, no solo el ayuntamiento, sino también de las cosas que más quieren. Yo siempre digo que es muy importante para hacer ciudad que cada uno se sienta parte de su barrio, de la manera de ser de ese barrio, de esa ciudad, y si eso lo vas perdiendo, pues vas perdiendo un poco la esencia, ¿no? Lo importante. Y esto tiene mucho que ver pues con decisiones que se han tomado también desde el ayuntamiento en los últimos años, y sin embargo también pienso que es una oportunidad ahora para recuperar ese sentirte parte de las decisiones que se toman, de ser protagonista otra vez en tu ciudad y de volver a ilusionar a la gente para hacer frente al futuro y a los retos que tenemos de una manera más ilusionante y con más fuerza y más energía. Ha centrado gran parte de la campaña en mensajes sobre la vivienda. Usted plantea la construcción de más de 7.000 viviendas durante la próxima década. ¿Cómo y para quién, ¿no? ¿Y qué tipo de viviendas? Sí, yo creo que todo el mundo hablamos y bueno, incluso se copian discursos, pero bueno, siempre hemos dicho nosotros que hay que garantizar de alguna manera que el proyecto de vida de quien quiera hacerlo en Donosti sea posible, y para eso hay que dar una respuesta al problema de la vivienda. El problema de la vivienda en Donosti es tremendo, es el doble de cara, tanto en alquiler como en compra del resto de Gipuzkoa o comparado con otras capitales de Euskal Herria Sur, y para hacerle frente a eso pues hay que trabajar en diferentes frentes. Uno sería la vivienda vacía. De alguna manera tenemos dos leyes ahora en vigor que hay que aprovecharlas. La del 2015 del Parlamento Vasco, que permite que la vivienda vacía pase al mercado de alquiler. No se ha querido aplicar estos años, pero lo aplicaremos. Y además la nueva ley de vivienda de Madrid, que también ha contado con el voto negativo del Partido Nacionalista Vasco, pues permite nombrar ciudad tensionada a Donosti y con eso topar los precios y controlar los fondos buitre. Fundamentales las dos porque han hecho mucho daño tanto la vivienda vacía como los fondos buitre en Donosti los últimos años. Pero también hay que construir nueva vivienda, no es suficiente eso. Hay ciudades europeas que el 50-60% de su parque residencial es público, en Donosti no llega al 3%, y cuanto más vivienda pública protegida de alquiler tengamos, pues más posibilidades de dar una salida a la gente que quiere emanciparse y vivir en Donosti. Nosotros apostamos por 7.000 en un plazo de 7 años. Ya tenemos ubicados los sitios diferentes, y la apuesta es que no se ocupe más suelo, que se aproveche el suelo ya de alguna manera que está degradado, que se aprovechen las nuevas oportunidades como pueden ser los cuarteles de Loyola o la remodelación de la variante que vamos a hacer, y sobre ese suelo, que en mayoría es público, poder construir un mínimo 70% de vivienda protegida de alquiler. Esto es fundamental. Y esto lo hicimos ya en Chomín, por mucho que insistan, es una planificación que lo hizo Bildu en su legislatura y que está dando sus frutos, y es el mayor desarrollo de vivienda protegida que ha habido en la Comunidad Autónoma Vasca en los últimos años. Además, pensamos que estos desarrollos de nueva vivienda tienen que ir acompañados de los servicios y equipamientos necesarios para que no se conviertan en ciudades dormitorios sin más y que tengan una actividad económica motora que de alguna manera ayude a que no sea un barrio dormitorio. Esto lo hicimos y lo vamos a volver a hacer porque se puede hacer, se hace en otras ciudades europeas que hemos estado observando y estudiando y compartiendo con ellas los últimos meses y años, y yo creo que lo que no vale es decir que estás a favor de esto y luego en tu práctica política hacer lo contrario, que es lo que ha pasado estos últimos años en Donosti. Ha insinuado antes que alguien copia de discursos a alguien. ¿Quién a quién? Pues evidentemente yo creo que, no lo voy a decir, pero creo que el discurso de EH Bildu acierta en el diagnóstico y acierta en las soluciones, y parece que es muy tentador para otras fuerzas políticas copiarlo, aunque yo siempre digo que aquí hay que cumplir con lo que se dice, y eso lo único que lo puede garantizar es EH Bildu, que efectivamente lo que dice luego lo hace y lo que hace luego lo dice. Y otros en campaña pueden decir muchas cosas, pero siempre digo observar más lo que han hecho que lo que están diciendo ahora, porque lo que han hecho es lo que vale. Bildu tuvo la oportunidad de gobernar Donosti y hizo las cosas que hizo, y son la referencia de cómo lo vamos a volver a hacer.
Bildu efectivamente gobernó, usted fue alcalde de Donostia y quiere recuperar ese cargo que después ganó Eneko Goya. ¿Hace algo de autocrítica? ¿Por qué cree que perdió ese cargo usted? Yo, la mayor autocrítica que me hago es que igual pecamos de inocencia, porque yo siempre he pensado que la política se puede hacer de manera honesta, sincera, y aunque ya hacía política, no institucional, pero bueno, en mi cercanía y en diferentes ámbitos, y sabía que la política no es totalmente transparente, coger la alcaldía y cómo vivimos los 4 años fue una experiencia dura y ilusionante, pero posiblemente también pecamos de inocencia, y yo creo que con lo que aprendimos entonces y la experiencia que tenemos, ahora somos mucho más sabios, diría yo, y con los conocimientos que adquirimos entonces y a lo largo de estos años, desde luego estamos muchísimo más capacitados para dar respuesta a los problemas que tiene Donosti. Otro de los asuntos que ha centrado la campaña es el turismo, la turistificación de la ciudad. ¿Es un problema para Donostia ya el turismo? Bueno, entre otros temas, es un problema porque encarece el tema de la vivienda, ¿eh? Y esto no lo dice Izaguirre, no lo dice H. Bildu, lo dicen los propios estudios que hace el ayuntamiento, que habla de la repercusión negativa que ha tenido en el precio de la vivienda el desarrollo desmesurado y en poco tiempo del turismo. Yo creo que los datos están ahí. El 66% de las donostiarras y los donostiarras dicen que se ha crecido demasiado, que hay que parar este ritmo. El 52% de los donostiarras dicen que hay barrios a los que ya no van porque ni siquiera lo reconocen. El 84% de los que viven en la parte vieja dicen que hay que tomar medidas urgentes para paliar los perjuicios que han tenido con este turismo no sostenible. Y yo creo que estas zonas saturadas que se han creado es una demostración de que lo que se ha hecho no es un turismo sostenible, puesto que el turismo sostenible en su definición recoge muy bien que nunca puede ser a costa de perjudicar o a una zona urbana o natural o a quienes viven en aquella zona. Y en Donosti se ha perjudicado. Eso no quiere decir, y que no se confunda nadie, porque a veces también sacan estas fuera de contexto estas algunas declaraciones, H. Bildu está a favor del turismo en Donosti. Pensamos que nosotros también somos turistas. Yo personalmente he viajado mucho por el mundo y me encanta ir a los sitios, que me traten bien y volver a casa hablando bien de aquel sitio que he visitado. Pues yo quiero lo mismo para quienes nos visitan. Hay que cuidar al turista, hay que mimarlo, pero hay que cuidar sobre todo a las y los donostiarras. Y lo que no puede ser es que el crecimiento del sector turístico sea a costa de perjudicar al donostiarra. Eso ha pasado en Donosti. ¿Y aplicará la tasa turística si es alcalde de Donosti? Sí, yo creo que sí. Tienen que permitirnos aplicar la tasa turística, y aquellos ayuntamientos que consideren que es oportuno aplicarla, que la apliquen. Personalmente nosotros sí la aplicaríamos. Pero hay muchas más medidas que tomar, ¿eh? En el tema del turismo lo primero que hay que hacer es esos barrios que han sido perjudicados. De alguna manera hay que estar con las vecinas y los vecinos de esas zonas y trabajar con ellos qué inversiones hay que hacer en servicios y equipamientos para compensar esos perjuicios que han tenido, pensando en sus necesidades, de los que allí viven. Y luego también, pues bueno, hay que remodelar o actualizar diferentes normativas que existen que generan molestias. Estoy hablando de terrazas, de horarios, de recogida de residuos, de los grupos de turistas que visitan algunos sitios de la ciudad. Hay que diversificar la oferta que se hace a quien nos visita y no centrar todo en 2 o 3 sitios. Hay que volver al piso turístico, a la primera planta, y poner una limitación también horizontal para que no pueda haber un piso o 2 pisos en cada portal en una calle, como ha sucedido en los últimos años. Y de alguna manera hay que aplicar la moratoria, que ahora también reconoce el gobierno que la va a aplicar durante 1 año, dice, y aplicarla, aunque llega tarde, estamos de acuerdo, pero hay que ampliarla en tiempo hasta que tengamos un plan que diga qué carga de turismo puede soportar cada barrio. Y también hay que ampliarla en las zonas que plantea el gobierno actual, puesto que está repercutiendo a zonas periféricas a las que ha marcado el gobierno. Uh-huh. Otro reto para los alcaldes de las grandes ciudades de la próxima legislatura, a lo largo de este año, se tendrán que definir las zonas de bajas emisiones en los municipios de mayor tamaño. ¿Cómo cree que debería afectar esto al tráfico en Donostia? ¿Cómo lo haría usted? Hay una primera condición sin la cual aunque hay que cumplir, que es que haya menos tráfico en el centro de la ciudad, y para eso nosotros planteamos la transformación de la variante actual en una avenida amable, como hicimos en Carlos I, de tal manera que se pueda comunicar el este con el oeste de la ciudad y los barrios aledaños a la variante sin tener que pasar por el centro. También en transporte público prevemos 10 nuevas estaciones de paradas de autobús. Planteamos 3 parkings disuasorios para que la gente pueda dejar los coches ahí y ir al centro
en transporte público, planteamos 11 kilómetros de Bidegorris, pero además en el centro de la ciudad lo que no podemos es mantener lo que es atractivo para que llegue al centro de la ciudad en coche privado la gente que nos visita. Dos de cada tres visitantes turistas en Donostia llegan con su coche privado y es porque no se les ofrece otra alternativa, como he dicho, los parkings disuasorios. Esos parkings que existen en el centro de la ciudad tienen que estar, hay que plantearse que cambien su uso, ese uso rotatorio que tiene en este momento, tiene que cambiar otro tipo de usos, y nosotros planteamos que en esos parkings, de manera progresiva, esto no se puede hacer de un día para otro, pues tengan una utilidad, pues como parking de bicicletas, como zonas de reparto para hostelería o para comercio, y también para que los residentes, en vez de aparcar en superficie, puedan aparcar en el parking subterráneo, liberando una superficie y mucho espacio y permitiendo que ese espacio se aproveche pues para la convivencia entre los peatones y sean sitios de, pues, de convivencia y de encuentro y socializar en los barrios céntricos de la ciudad. ¿Le preocupa el aumento de la delincuencia en Donostia y qué medidas tendría para atajarla? Sí, esto lo comparto con el alcalde actual. Donostia no es una ciudad insegura, pero es verdad que hay conductas que hay que atajar, ¿eh? Nosotros es verdad que pensamos que las instituciones tienen que garantizar la seguridad. Entendemos la seguridad, efectivamente, como sentirte seguro pues para salir a la hora que quieras y como quieras y con quien quieras y que tengas la seguridad de que vas a llegar a casa normal, por supuesto, pero también entendemos la seguridad como la seguridad de que cuando hagan falta unos cuidados, se me den unos cuidados dignos, cuando me haga falta una atención sanitaria, se me dé una atención de calidad, o cuando tenga un trabajo, se me asegure que ese trabajo va a ser de calidad también. Pero es verdad que hay conductas antisociales y ante eso hay que actuar y hay que atajar. Y por eso planteamos que, aunque sea hay un componente multifactorial en estos hechos, también la Guardia Municipal, en los casos que haya que reforzar, se refuerce, pero teniendo en cuenta que la Guardia Municipal también hay que acercarla más a la ciudadanía, ¿eh? Nosotros creemos en un modelo en que la Guardia Municipal conozca muy bien los barrios en los que está patrullando, que la gente que vive en esos barrios conozca a sus miembros de la Guardia Municipal que está patrullando, que se genere una empatía, una relación muy cercana entre la ciudadanía y la Guardia Municipal, que seguramente evitaría muchos de esos casos antisociales y en caso de que los hubiera, pues una respuesta más eficiente. Uh-huh. ¿A qué partidos tiende la mano para gobernar, señor Izaguirre? A cualquiera. Yo cuando gobernamos hicimos acuerdos con todos los partidos políticos, con todos, y yo creo que a lo largo de estos años ha demostrado la capacidad de acuerdos y de pactos de H. Bildu, y yo lo que digo es que el mayor acuerdo de H. Bildu es con la ciudadanía, con la gente, que sepan que estamos dispuestos a acordar con ellos todo lo que haga falta, pero todo aquel partido que traiga, comparta el diagnóstico que estamos haciendo y sus soluciones vayan en la línea de lo que estamos proponiendo nosotros, pues bienvenido sea, porque nosotros lo que queremos es se hagan los acuerdos que se hagan, que sean pensando en el bien de la ciudad y no en parte en intereses partidistas, que es lo que muchas veces se hace, y no estamos de acuerdo con ello. Nosotros trabajamos para una Donosti mejor y para que la gente de Donosti pueda vivir en Donosti, y pensamos que se puede conseguir recuperando Donosti. ¿Hasta con el PNV pactaría después de lo que lo ha criticado? No sé quién critica más a quién, y si criticamos son unas políticas que se hacen, que consideramos que no son las acertadas. Creo que para eso estamos, y creo que es nuestra obligación decir lo que creemos que no ha ido bien y decir cómo pensamos que se podría hacer mejor. Si se reconduce la política de otros partidos políticos que pensamos no lo han hecho bien hacia una Donosti mejor, pues evidentemente se puede hablar con todo el mundo, claro. Me quedan unos segundos. Le pido, como a todos los invitados que han pasado por aquí, una promesa que se compromete a cumplir si usted es alcalde de Donostia. Yo lo que más puedo prometer es que el gobierno que conforme H. Bildu va a ser un gobierno cercano, transparente, que va a estar con la gente, que vamos a gobernar desde la cercanía y que va a ser nuestro objetivo prioritario que la gente viva en Donosti, viva Donosti, disfrute Donosti y que lo haga con la seguridad de que va a tener los servicios y equipamientos necesarios para ello, y pensando en que luego entre todos y con la gente vamos a solucionar los problemas que vayan surgiendo, que en este momento estemos identificados, y que entre todos seguro que lo haremos mejor. Juan Carlos Izaguirre, candidato de H. Bildu al Ayuntamiento de Donostia. Suerte. Es que ricasco. Es que ricasco soy. Gracias.